¿Quién ganó y quién perdió? Yo se lo voy a decir. Ganaron todos y perdieron todos. Pues usted les pregunta a los propios candidatos y a sus partidos quién ganó, pues van a decir que ganaron cada uno de ellos. Y les pregunta quién perdió, pues que perdieron los otros, ¿no? Eso está clarísimo. Yo lo único que espero es que también ustedes en casa, nosotros aquí, hayamos ganado algo en el debate. Hayamos ganado en cuanto a conocer un poco más de las personalidades de cada uno de los aspirantes, del conocimiento que tienen sobre la problemática siempre compleja de una ciudad que, sin embargo, es tan entrañable como la Ciudad de México, de la originalidad y viabilidad de estas propuestas, de las capacidades del liderazgo que han mostrado cada uno de ellos, porque siempre he dicho que para gobernar una ciudad tan extraordinariamente complicada, pero también siempre llena de promesas cotidianas, como es la Ciudad de México, se requiere no solamente a un director con capacidades gerenciales, sino se requiere también a un líder. Y bueno, déjenme decirles que tengo mucho regocijo en que podamos contar en esta noche con una opinión de alguien que quiero y respeto de toda la vida, porque yo creo que es de los periodistas, o yo creo que es el periodista que más conoce la Ciudad de México, Miguel Ángel Velázquez, editor de la sección capital del periódico La Jornada y autor de la columna entrañabilísima también Ciudad Perdida. Tu impresión general, mi querido Miguel Ángel, sobre este debate. Gracias, gracias, Rocha. Y bueno, no, creo que muchos compañeros que trabajan en la ciudad, como tú mismo, hemos conocido porque saboreamos nuestra ciudad, porque la hemos visto muchas, muchas veces en peligro, porque hemos caminado a sus calles, no solamente gritando justicia, sino conociéndola y mirándolo a todos los días en sus cambios, en sus transformaciones y en sus ideas. Entonces, no solo yo, tú y muchos, muchísimos mexicanos, que muchísimos chilangos que adoramos en nuestra ciudad. Mira, el debate, yo así a verte pronto te diría que 7 personas tratando de plantear cuál es una idea sobre la Ciudad de México, es dificilísimo poder poner en una tasa general, ¿no? Nos dimos cuenta de que las ideas son muy parecidas, y yo diría que, bueno, pase lo que suceda y me digan lo que se quiere decir, que lo más importante que me pareció a mí fue el momento en que dice Claudia Sheinbaum y después la candidata de la candidata ciudadana, que lo más importante de esto es retomar el control de la ciudad. Creo que ese es el argumento fundamental de todo este debate, que yo no sé si fue exactamente un debate o no. Lo que sí me parece es que al final tendríamos que haber visto la cara de cada uno de los que estaban en el foro del Canal 11, de los debatientes, para darnos una idea de cómo les había ido. A mí me pareció, por ejemplo, que Mikel Arreola, que ya había venido diciendo todos sus argumentos durante los últimos 15 días en diferentes foros y en diferentes momentos, nos sorprendió. Entonces creo que sus ataques fueron inocuos y que creo que sus propuestas ya estaban planteadas. Y entonces no dieron el blanco que deberían de haber dado, creo yo. Sí. Me parece que el asunto ahí fue que se quedó muy corto. El caso de Alejandra, que apeló a su experiencia, y que, mira, yo creo que la experiencia de Alejandra Barrales es muy, muy importante, sí, de las más importantes, sí, de lo que había ahí. Sin duda, nada más es la de mayor experiencia, se quedó corta porque traía detrás el peso de un partido que se ha ido poco a poco disminuyendo a sí mismo, ¿no? Se ha ido sangrando a sí mismo. Y luego Claudia Sheinbaum, que yo creo que tuvo un entrenamiento, pero desde el maquillaje, muy, muy avanzado, pudo responder, no sé, yo hasta la sentí de pronto hasta alegre y no preocupada, que como que sentí que no le llegaron al golpe, ¿no? Que no fue
precisamente por esto, porque tenían meses diciéndole lo del reexamen, lo del TEC, lo de si en Tlalpan había o no narcotráfico, sí. Todo esto, que era una repetición constante de los ataques que se habían dado ya. Y entonces los toreaba con muchísima facilidad. Y eso me pareció que dejó corto el debate en lo general. Y de los demás, yo creo que la muchacha del Verde, pues debería estar en otro partido, pero en el Verde parece que no encaja, ¿no? Sí. Bueno, pues ha sido muy aleccionador escucharte, mi querido Miguel Ángel. El tiempo nos apremia. A ver si después platicamos con más calma. Te mando un abrazo, mi abrazo fraterno de toda la vida, Miguel Ángel. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Por estar con nosotros. Un comentario a mis compañeras les pido. A ver, Vianey. Bueno, pues esperemos que este debate haya abonado para que todos los aquellos ciudadanos que lo vieron, pues hayan... les ayude a definir pues su voto, que las propuestas no hayan sido calcas de administraciones anteriores, leyes ya existentes, y pues también que el voto del próximo 1 de julio sea un voto razonado e informado. Importante destacar, Ricardo Auditorio, la Agenda de Derechos Humanos, yo identifico dos candidatas, ya lo comentábamos incluso fuera, Mariana Boy, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, que sorprende por pues este posicionamiento y estos posicionamientos que hace, habla sobre el derecho humano al agua, al líquido vital, y alerta de violencia de género en la capital, dos temas muy importantes. Y por otra parte, pues Claudia Sheinbaum, que dice no solamente hay que proponer, sino implementarlo, que ya está, en este caso del pues, sistema anticorrupción, que dice vamos a implementarlo, esa agenda de derechos humanos que se ven esas dos candidatas. Ricardo. Además de las características que yo le convidaba a observar de conocimiento, de credibilidad, de viabilidad de las propuestas, hablábamos también de liderazgo. ¿Qué tanto vio usted de apostura, de confianza, de transmisión, de confianza? ¿Qué tanto de carisma, de conexión con el público, qué tanto de seguridad en sí mismo, estos atributos necesarios siempre en un líder? Gracias. Un líder o una lideresa, por supuesto. Gracias. Vianey Elia, un gusto trabajar con ustedes. Y gracias de verdad por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este su canal, Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Hasta siempre, hasta mañana.